É mellor que veñas con nos unha tempada. Gracias, filla, pero estou ben na nosa casa. De acordo. Pero que sepas que podes contar con nos para o que precises. Bueno, nena. Ímonos que o Antonio está casa. Quero te, papá. Eu aquí tamén. Parece que fai bo tempo. Xa non xa. Como levas? Vou tirando. Xa van varios días que non vas polo bar do Chiño. Os compañeiros da partida non paran de preguntar por ti. Xa. Será porque extrañan as malleiras que lle meto. Non se xas fachendoso, que sempre che toca a ti pagar o café. Que no dan el bote, que es que esto es imposible, ¿qué tal? Señores, que no es tan fácil. Un caos de rayas que confunden a sus depredadores. Hace unos años, Juan Francisco Cerezo descubrió que un carril bici puede llevarte tan lejos.
noche, padre Juan. No estoy de acuerdo, tío. Yo creo que pretenden ser mainstream, sin renunciar al espíritu lo-fi de sus comienzos. Yo los definiría como una mezcla entre U2 y Stevie Moore. en serio, el cantante pretende ser David Byrne y se queda en Alex Capranos. Van a ser los nuevos en One Hit Wonder. Hola. Hola. Sí, es verdad. Bueno, tío, te dejo que tengo un cliente. Vale, hablamos después. Venga, chao, chao. Hola, ¿en qué puedo ayudarte? Yo quería un libro para aprender a tricotar. ¿A tricotar? ¿A qué se refiere? Que eu quería facer un jersey. Era, pois, se tiña un libro para eso. Vale, vale. Pues esto es lo que tengo. Pescar. Que tal foi a cousa? Moi ben, carallón. Logo pescaches algo? Nen chin o cesto. Non pesquei nada. Pero o sol quentaba que era unha maravilla. Eu ando che aprendendo a tricotar. Faz ben. Ese can ten uns andares fabulosos. Home, Pepe, queres vir xogar unha partidinha? Oh, moitas gracias, Anselmo. Teño algunhas cousas que facer. Este home vai ser un gran costureiro. Thank you.
Pois andas de presilla en botón. Quedoume ben, non si?